Por cierto, que hoy hemos conocido de boca del presidente del Alba que el exentrenador César Ferrando ha interpuesto una denuncia al club por el impago de unas cantidades económicas que se le adeudan. Ubaldo González lo ha manifestado en toda su crueldad. A pesar de buscar el norte para el club, las sorpresas negativas no paran de surgir. Ahora, una de las figuras más emblemáticas del Albacete, que ha sido su entrenador en las últimas temporadas, César Ferrando, les ha denunciado. Las sorpresas más desagradables, que hay muchas, no sabría por dónde empezarte. No sabría por dónde empezarte, pero hay bastantes. Ferrando no se ha dirigido a nosotros. Él acaba de contrato el 30 de junio, pero no se dirigió a nosotros para llegar a un acuerdo, pagarle o a ver cuál era la opinión del club. Si nos hubiera llamado, nos hubiéramos puesto al teléfono, como siempre. Pero ha preferido irse a Madrid a denunciar en la Federación Española de Fútbol su contrato al día siguiente de vencerle. El máximo mandatario no entiende el porqué de esta actitud de Ferrando. No, sí, él tiene un contrato y hay que pagarle, pero me parece que las formas no son las más oportunas, porque aquí nadie le ha dicho que no le va a pagar. Nos hemos puesto en contacto con el entrenador valenciano cuando viajaba rumbo a Madrid. Ferrando ha explicado a Castilla-La Mancha Televisión que fue una medida adoptada por su despacho de abogados con todos los entrenadores a los que representan y que ya dio orden para que se desplazasen a Albacete para solucionarlo.